todos nos pone en pies para proclamar juntos la tercera palabra. La tercera palabra dice: mujer, he ahí a tu hijo. ¿Cómo es? Hijo, he ahí a tu madre. Que se cumpla en mi vida, que se cumpla en toda mi vida la voluntad de Dios. Esa es la respuesta tan extraordinaria que da la Santísima Virgen María al Señor cuando la llama para ser la madre del Salvador. Respuesta que, al igual que su Hijo, exige una entrega total. María no se guardó nada para sí, colocó toda su vida a disposición de su Hijo Jesucristo. Y siendo la servidora de Dios, siendo la madre del Salvador, se convierte también en la servidora de la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La soledad de Jesús es bien notoria en esta ocasión, pues siempre confió en su Padre, siempre lo tenía como su aliado, hasta el punto de ser criticado y ser condenado a muerte por decirle a Dios: Padre, Papá. Así que en esta ocasión, con esa palabra, se logra ver cómo Jesús siente angustia, siente ese gran dolor en su corazón y en su vida. Sintamos también esa sed de Jesucristo en este tiempo, en este momento. Por otra parte, sintamos esa condición de Jesucristo ahí que está en la cruz, que tiene sed, que está maltratado, que ha sido excluido de una sociedad. Nosotros muchas veces hemos tenido sed física y espiritual. En medio de este contexto de sed, de dolor, de sufrimiento, Jesús permanece en la cruz. Jesús tiene siempre las esperanzas puestas en Dios Padre Todopoderoso.
Thank you.